Welcome. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Bueno, ahí nos está escribiendo quién, Yesenia, Evelyn Yesenia. ¿Y el pantalón? Dice, papá, el pantalón. Mami, ¿y quién te ha puesto esto? Está calcamonía. Good evening, teacher. Good evening. En el hospital. Y Alexander dice que está teniendo problemas de conexión. Bueno. Sí. El día de hoy estamos cerrando semana 2. Okay, that is something from the present day. Estamos a la mitad del módulo. Okay, hold on a second, please. Un par de segunditos. Damos la lista de asistencia. Good evening, teacher. Good evening.
Good evening, teacher. Good evening, teacher. Entonces, eso comentarles que ya se ha actualizado la libreta de notas. Solamente me hacen falta. Bueno, al momento que lo hice, me hacían falta 10 personas que completaran la. Semana 2, pero como lo hemos terminado, terminamos hoy, Okay, I see that work. Present, teacher. Carlos Roberto. Present, teacher. César Blaymin. Present. Edwin Napoleon. Present, teacher. Evelyn Yamilet. Hello, teacher. Present. Teacher, lo escucho algo lejos. No sé si son mis audífonos. O así se escucha. Bien, ¿verdad? Lejos se le escucha. Como que estuviera con eco, se oye su audio, teacher. ¿Y ahora? ¿Hola? Siempre es que se escucha lejos. No se escucha bien su audio. Escucha como que si se estuviera en algún tipo lejos. De eco o estuviera muy lejos del micrófono.
Ahorita vamos a presentar también. Para los sistemas. ¿Cómo me oyen? ¿Cómo me oyen? ¿Igual? No, mejor, teacher, ahí sí. Ok. Bueno, espero que sí me puedan oír bien. Bueno, sigo con la lista. Germán Reinaldo Zelaya. Present, teacher. Don Guillermo Alexis. Present, teacher. Ahí está, don Guillermo. Héctor Iván. No está. Jennifer de la Cruz. Present, teacher. Jorge Alberto. Present, teacher. Okay. Katy. Present. Luis Ernesto, bueno, él es el que está con el familiar en el hospital, según el dato que me dieron. Miguel Ángel. Present, teacher. Okay. Noé Abraham. Present, teacher. Oliver. Don Oliver. René Alexander. Escribió que tenía problemas de conexión. Ok, por ahí. Tengo problemas de conexión, teacher, ahí, por si no logro escuchar un poco bien. Ok, Roberto Carlos. Present, teacher. Y terminamos con William Boyce. Present, teacher. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo me oyen hoy? ¿Igual o...? Ya soy el mejor, teacher. Ok. Pero falta un poquito de volumen. Será. Déjenme revisar el volumen. Se escucha bien. ¿Se oye o no se oye? Sí, se oye como se escuchaba. Ya sí. Mejor, mejoró. Ya mejor. Ya ¿cómo? Mejor. Cambiar aquí el. Vamos a ajustar un poco el auricular y vamos a cambiarle el volumen para ver qué es lo que está pasando. Hola, hola, hola. Hoy sí, teacher. Hoy sí. Excelente. Ok, bueno, ahí estamos. Gracias por avisarme. Okay, here we go. Okay, before we are going to make a review, vamos a hacer un repaso de la clase anterior, así en forma breve para dar inicio con el nuevo tema. ¿Qué recuerdan de la clase anterior? ¿Sobre qué hablamos? Sobre las rutinas. Okay, estuvimos hablando sobre la rutina, ¿cierto? Y hoy en el review que vamos a hacer de la semana, pues vamos a continuar hablando sobre la daily routine. Vamos a seguir hablando sobre la rutina diaria. ¿Alguien más se recuerda de algo? ¿O no? Estuvimos leyendo... prácticamente dos narraciones, por decirlo así,
practicando lo que decía nuestro compañero ahí, ¿verdad? Sobre las rutinas diarias. Ok, perfecto, gracias. Los diálogos. Ok, let me see. Ok, we are going to start with this activity. This is number one. This is vocabulary practice as different panel what each of the occupation does at the workplace. Pay attention to the questions. Usted le va a preguntar a algunos compañeros suyos si hacen alguna actividad, alguna ocupación de las que tenemos ahí. Ahí tenemos, por ejemplo, software engineer, human resource specialist, financial analyst, insurance agent, bookkeeper, digital marketing manager. And you are going to put the name here and the answer. Vamos a poner el nombre acá y la respuesta de lo que él nos mencionó. Ahora, lo que sí necesito que quede claro es que debemos de estar seguros qué es lo que cada ocupación de estas realiza en el lugar de trabajo. Es decir, aquí escribo, por ejemplo, si yo le preguntase a William, no a Roque, William Roque, entonces yo le pregunto, what does a software engineer do in the company? Él me tiene que dar alguna respuesta diciéndome qué es lo que hace un ingeniero de software en el trabajo, ¿no? Alguna idea debe de haber. Por ejemplo, alguien de recursos humanos, ¿qué es lo que hace? Un analista financiero, un agente de seguros, un contador, un gerente de marketing digital, ¿qué es lo que realiza? Eso es lo que necesitamos saber. In order to do this, al fin de hacer esto, hagan una screenshot, por favor. Hagan una captura. Okay. Vamos a crear los breakout rooms. Dieciséis. Teacher, no tome la captura. Ahorita se lo muestro otra vez. En el libro también que nos han, en el PDF también está eso. Sí, ahí está. Ahorita les digo qué página. Ah, pues solo la página, díganme, porque. Sí, ahorita. 27, teacher. ¿Perdón? Página 27. 27. Okay. Gracias. Ahí está. 27. Okay. Bueno, búsquenla. I'm going to give you 7 minutes in order to do this activity. Van a tener 7 minutos para poder hacer esta actividad. Traten de hacerla junto con sus compañeros para poder obtener las respuestas. Como van a trabajar en equipo, traten de ayudarse para, bueno, si van 4 y son 6 opciones, a 2 quizás les va a tocar 2 opciones diferentes, pero ahí se ponen de acuerdo. Bueno, aquí vamos. Por ahí les mandé ya la invitación.
Hola, hello. Hola, ¿ese hola. Es nuestro grupo ya? No, no acepto. Todavía no. Fíjese que le di en la opción unirse y me sacó y luego me dejó acá en este enlace. Ok, permítanme un segundo, la voy a mover al 3. Por favor. Ahí le envié.
Hola, hola, hola. Por ahí hay algunos compañeros de ustedes que dicen que lo sacó la plataforma. No sé qué puede haber sucedido. No, no sabemos. Bueno, al menos a nosotros no tuvimos inconveniente, Lee. Ok. Hello, teacher Fátima, les saluda. Yo estaba participando en mi grupo y de repente me sacó, ya no pude volver. Auxilio, help me. Ok, generalmente algunas veces pasa eso. No sé si es por inestabilidad de la conexión. Ok. O por qué será, pero sí, a menudo sucede. Good evening, teacher. Hello, Luis Ernesto. Perdón que no me he podido conectar, pero he tenido problemas familiares y sí, hasta así, ahorita acabo de venir del hospital. Sí, así leí en el chat. Ahorita le actualizo su asistencia. Ok, perfecto. Tranquilo. Thank you, teacher. Ok. Ok, veamos quién nos comparte la información que recolectó. Hola. Who wants to share the information that you collect? My teacher, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Con nuestro grupo. Llegamos a la conclusión de dividirnos dos ocupaciones cada uno, porque éramos tres. Ok. Entonces, en este caso, les dije yo por cuestiones de tiempo, como les repito, voy a participar en las dos primeras yo, luego mi otro compañero y luego en las otras dos mi otro compañero. Ok. Y así participamos los tres. Perfecto. Occupation. María Álvarez, answer is quality to work in leadership position in process of conception, construction, design, and implementation of software programs and solutions. Number two, human resource specialist. Human resource specialist. Okay, human resource specialist. So specialist. Okay, continue. Nine, Mario Jimenez. Answer results, labor problems, and negotiations with workers' union representatives. Ahí va a seguir mi compañero. Okay. Financial assist analyst, Carla. Analyst factibility, the project for finance, insurance agent. Douglas, selection of capacity for gain client, no sé cómo es cliente. Client for assurance. Insurance. Number five, bookkeeper. Name, Salvador Martinez. Answer. Is in charge of organization and classifying collection of book and other bibliographic material. Okay. Occupation six, digital marketing, Maria Arias, answer, manager social network. Okay, thank you. Another group, otro grupo, por favor.
Hola. Hi, teacher. Adelante. Bueno, teacher, con nuestro grupo, consultando las ocupaciones, solamente tenemos una compañera que desempeña una ocupación que es bookkeeper, es Katy Briseida Hernández, y ella nos describía algunas de las ocupaciones. Por ejemplo, en answer, presentation of incoming statement, en final consumer. Esas son dos actividades que ella realiza como contador. Okay. Pero también analizamos las otras ocupaciones y ahí en consenso dimos respuesta a software engineer. Answer, software installation y software programming. En occupation, human resource specialist. Answer, interview staff. Occupation, financial analyst. Answer, marketing study. Y en occupation, insurance agent. Esas son de las de algunas ocupaciones que vimos y algunas respuestas que les dimos como grupo. Okay, thank you. Somebody else? ¿Quién más? No. Gracias. Okay, continue. Hello. Continuemos, por favor. Bien, si ya no hay otro equipo, entonces vamos a avanzar. ¿O alguien más quiere compartir la información? Somebody else wants to share the information. No? Okay, let us continue then if you don't. Okay, this is a conversation. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with the partner. This conversation is between Janet and Cindy. Okay, pay attention, please. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katy is very busy. Really? Who's Katy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone call. Later, she writes report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends an email to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meeting. She is so busy. And on weekends? Okay, I invite you to read in order that you can get familiar with some words, and then we are going to repeat. Léanlo, por favor.
Dice, listen to your teacher, read the conversation, then practice with the partner. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. Really? Who's Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight on Monday. She makes new phone call. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some email to the bookkeeper. And on Friday, she arranged meeting. She's so busy. And on weekends? Okay, preguntas, señores. Preguntas. Arranges. Yes. Sí, porque está siendo usado con tercera persona. Si no fuese así, no suena al final. Y donde dice the new secretary here, she qué? Ah, I got you here. Schedule. Ahí está. Schedule. Okay, question. Preguntas. No question. No Okay, we are going to repeat again and we are going to practice with somebody else. Okay, say it again. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who's Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight on Monday. She makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends an email to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meeting. She's so busy. And on weekends? Okay. ¿Pueden hacer una captura, por favor? ¿O ya la tienen? Because I need to stop chatting. Bueno, por el número que tenemos de participantes, déjeme hacer algo más, a ver si puedo acá. Sí, se nos queda uno solo. Voy a tener que enviarlo hacia el uno. En el 1 van a quedar 3. Ahí se turnan, por favor. Por ahí les envío la,
la invitación y solo me la aceptan y practicamos la conversación. I get 5 minutes, it is enough to do this conversation. Okay, por ahí les llevo ya. Teacher me sacó de la sesión. No me pude unir al grupo. ¿En cuál estaba? No sé, no me pudo conectar, no salió el grupo. Déjame ver. Bueno, lo voy a enviar para el 7 porque con el 10 no se ha conectado. Thank you. Oh, I got it. Don Edwin, ¿está solo? Hola, don Edwin. Hola, don Edwin. Solo teacher, nadie se unió. Vaya, permítame, ahorita le envío a alguien. Good morning, Cindy. How are you? I have money to do. She will. But Kathy is very pushy, really.
don Noé, ¿qué le pasó, don Noé? ¿Lo sacó a la plataforma? Ni modo, teacher, me quedé fuera, lo voy a tocar practicar. Okay, let us start with the conversation. Who wants to do it? Bueno, hemos tenido algunos problemas porque algunos compañeros de ustedes, la misma plataforma como que lo sacó, no sé realmente si es por la fluidez de su conexión, de sus datos, o qué es lo que está sucediendo realmente. En algunas partes tengo entendido que está lloviendo, Lee. Ah, ok. Esto podría ser causa de... Sí, porque a mí se conectaron hasta después. Sí, está fallando bastante. Bueno, entonces, I'm sorry. Bueno, los que lograron estar acompañados pueden iniciar y luego vamos a darle la oportunidad a aquellos que se quedaron ahí solitos al final, para que puedan hacer la conversación. Para quienes no la tienen, se las vuelvo a proyectar. Por ahí está. ¿Quién inicia? Estamos ready, teacher. Fátima. Oh, ok, démosle. Ready. Ok, empiece, Fátima. Espere que no lo veo. Lo voy a buscar para tomar el papel de Janet. Ready. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And was that she do the other day? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranged meetings. She's so busy. And on weekend? Okay, thank you. Yes, thank you. Okay, good job. Okay, somebody else. ¿Quién más? Kathy. Fue Kat, creo. Yes, ahí está. Ready. Okay, empiezo. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week,
but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very thin on Monday. She makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranged meeting. She is a busy and on weekends. Thank you. Thank you. Okay, solo la palabrita busy. She's so busy. 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 Ahí busy. Tenía duda, pero igual, ¿verdad? Siempre usted nos corrige, es de la mejor manera. Okay, she's so busy. Si alguien le dice, I'm so busy now, estoy sumamente ocupado ahorita. She is so busy. So busy. Okay. Okay, thank you. Somebody else? ¿Quién más? Vamos, vamos. Okay. Great. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this weekend, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her shoulder is very thin. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And on Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday she arranges meetings. She is too busy on weekends. Thank you. Okay, la misma palabra. Kathy is very busy. Very busy. ¿A quien se le escapa, por favor, escriba ahí a la par la pronunciación? Busy, busy. Repeat, teacher. Busy. Okay. Busy. Busy. Okay, alguien más. Somebody else wants to do it? Está ahí, Vladi. Yes, yes. Pues, comenzamos. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her sketch is very thin on Monday. She makes many calls for phone calls later. She reads report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and on Friday she arranged meetings. Okay. She is so busy, and on weekends. Okay, aquí hay varias. Por ejemplo, arrange.
Okay, aquí dice on Wednesday she sends some email to the bookkeeper and on Friday she arranged meeting. Okay. Okay, I'm going to read again. Lo voy a leer una vez más. Dice, good morning, Cindy. How are you? Fine, I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really, who's Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the productions. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends an email to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meeting. She's so busy. And on weekends? Okay, ¿alguien más falta? O pasamos a la siguiente actividad. It's up to you. Teacher, solo una pregunta. Dígame. Hay una regla en el caso de pronunciar el artículo de, porque en unos casos algo que dice di, otro da. Sí, generalmente les voy a enviar esa parte. Ok. Para que la tengan por ahí y puedan saber cuándo es que van a hacer ese cambio. Ok, gracias, teacher. Ok. Por ejemplo, aquí, mire. What does she do the other days? Por ahí teníamos otro. Veamos dónde está. Bookkeeper. Okay, to the bookkeeper, okay. Entonces aquí, si usted ve, en uno tenemos consonante y en otros tenemos vocal, pero le voy a buscar exactamente bien extractado la regla esa para que se la vaya grabando, ¿cierto? Okay, gracias, teacher. Okay, perfecto. ¿Quién más? ¿Alguien más? Hello. ¿No? ¿Nadie? Ya, teacher. Ok, ¿lo tiene ahí o se lo proyecto? Proyectalo, por favor. Okay. Ok. Hacemos entonces. Good morning, Cindy. How are you? Okay, permita. Ah, ok. No sé dónde lo puse. Ok, así. Ok. Sí, compañero. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Okay, Rally, who is Kathy? The new secretary, schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she reads report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper. And on Friday, she's arranged meetings. She is so busy and on weekends. Okay, thank you. Teacher, una consulta. La última palabra de Janet es weekend, ¿verdad? Weekend. Ah, weekend. Ok, gracias.
Okay. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ok, así rapidito le voy a responder a quien me hizo la pregunta. Vea, por ahí dice the pronunciation in English. Aquí tenemos di, tengo da. Son las dos pronunciaciones. ¿Lo logran ver? Sí. Yes. Yes. Yes, teacher. Yes. Okay. Ok, bueno, luego quizás les voy a mandar un link. Para saber exactamente que tengan una idea, porque una pronunciación es cuando está delante de un sonido que sea vocálico y otro consonántico. Pero por ahí se los voy a compartir, pero sí tiene, ya les mostré que sí tiene los dos sonidos. Ok, teacher. Bueno, perfecto. Sigamos. Así a simple inspección, antes de por si se me escapa, porque de repente se me puede escapar. Da es, se pronuncia siempre antes de palabras que empiezan con sonidos consonánticos. Por ejemplo, dice usted da banana. The house. Pero ahora cuando ya hablamos de D, estamos hablando de que tenemos siguiente un sonido que es vocálico. Por ejemplo, the apple, the island. Entonces así va funcionando eso. Por eso es que de repente se oyen como diferentes sonidos, ¿no? Y es de tomarlos en cuenta para que a la hora de pronunciarse nos oiga bien. Bueno, vamos a continuar. Tenemos mucho que hacer el día de hoy. Okay, based on the conversation, basado en la conversación, que por, espero hayan tomado captura, dice, read the conversation again to complete the share with Kathy information. Also, y también dice, what other activities you think Kathy does in other days of the week? También, ¿qué otras actividades usted cree que Kathy hace durante los otros días de la semana? En la conversación menciona algunos, pero algunos no los menciona. Entonces usted va a escribir qué otras actividades usted considera que ella hace durante la semana. Por ahí está. Si no tienen el libro, pueden hacer un screenshot para poder tener la información. Porque necesitamos ver la conversación para ir vaciando en estos cuadritos. Bueno, supongo ya hicieron captura, ¿cierto?
Okay, tell me. Dime. Somebody wants to read the activities related with Katy's daily routine? Ready, teacher. Okay. Si alguien lo hizo digital, puede compartir pantalla. Ahorita les habilito. Monday. Sí. Monday. Okay. Monday, she makes many calls and she writes reports about the production. Okay. Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And Friday, she arranges meetings. Okay. ¿Alguien más tiene diferente? Okay. Somebody else? Igual, teacher. The same, you got the same? Lo mismo, tiene lo mismo, dice. Yes. Y de ahí lo último yes. que dicen que ella siempre pasó culpable. Toda la semana. Okay. Okay, perfect. I already sent you a file. Les he enviado un archivo. Les pido por favor que lo abran. It's the word. Microsoft Word. Si pudieron, no. Just tell me. ¿Dónde lo ha enviado, teacher? Al chat de Zoom. No me ha parecido nada. No ha caído. Hay que descargarlo. ¿Sí ya lo vieron o no? Yeah. Okay, ¿alguien lo comparte a WhatsApp, por favor? O que lo compartan al chat del grupo para ver si lo manda alguien más y se puede recibir o es algo de que definitivamente no. Sí, creo que ya se los compartieron. Solo es... Sí, es una paginita de Word. Solo son 5 preguntitas. Me avisan cuando ya lo tengan todos. As soon as you have it, let me know, please. Sí, es solamente para testear la parte de listening, a ver cómo estamos. ¿Sí pudieron abrirlo? Yes, teacher. Yes.
¿Quiénes faltan? Yes, teacher. En proceso, teacher. Ah, okay. En proceso. Yes, yes, teacher. Yes. What does the man want to do? Ya lo tenemos, ¿cierto? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Yes. Okay, you got yes, an you have an instruction there. Ahí tienen una instrucción, dice listen to the exercise, listen to the recording and answer the question. Ahí tiene cinco preguntas. Tranquilo si al inicio no comprende. I'm going to share the audio with you. Let me see which one is I have to share with you this. Le vamos a poner compartir audio. Okay, me dice si se oye, por favor. Oh, hi Dave, long time no see. ¿Sí o no? Yes. Yes. Okay, buzo, entonces. Oh, hi Dave, long time no see. Hi Maria, I was in the neighborhood, so I thought I'd drop by. Come on in. Thanks. Take a seat. Would you like anything to drink? I have Sprite or orange juice. Sprite would be fine. So how have you been? Oh, not bad. And you? I'm doing okay. But school has been really hectic these days, and I haven't had time to relax. By the way, what's your major anyway? Hotel management. Well, what do you want to do once you graduate? I haven't decided for sure, but I think I'd like to work for a hotel or travel agency in this area. How about you? Well, when I first started college, I wanted to major in French, but I realized I might have a hard time finding a job using the language. So I changed majors to computer science. Oh. With the right skills, landing a job in the computer industry shouldn't be as difficult. So, do you have a part-time job to support yourself through school? Well, fortunately for me, I received a 4-year academic scholarship. Wow. That pays for all of my tuition and books. Wow, that's great. Yeah. How about you? Are you working your way through school? Yeah, I work 3 times a week at a restaurant near campus. Oh, what do you do there? I'm a cook. How do you like your job? It's okay. The other workers are friendly, and the pay isn't bad. Okay. No, se aflijan. Take your risk. Repeat. Okay. Take your risk. Y más despacio. Ahí sí que está difícil para ponerlo más despacio. Okay, centrémonos en la primera pregunta. Dice, what does the man want to do after he graduates? ¿Qué es lo que el hombre quiere hacer después de que se gradúe? Ahí tengo 3 opciones. Hay que estar pendiente cuando las mencione. Oh. Sí, siguiente dice, what's the woman's measure? Computer science. Computer science. Computer science. Okay. Hold on. Tranquilos. No me den respuesta todavía. Cada quien lo va a responder. La otra dice, how does the woman pay for college? ¿Cómo hace la señora para pagar el college? Siguiente, where does the man work part-time? ¿Dónde trabaja él a medio tiempo? Y la última, what thing did the man not say about his job? ¿Qué cosas serán las que él no menciona acerca de su trabajo? Bueno, vamos a ver otra vez. Póngale atención y no se aflija. Oh, hi Dave, long time no see. Hi Maria, I was in the neighborhood, so I thought I'd drop by. Come on in. Thanks. Take a seat. Would you like anything to drink? I have Sprite or orange juice. Sprite would be fine. So how have you been? Oh, not bad. And you? I'm doing okay, but school has been really hectic these days, and I haven't had time to relax. By the way, what's your major anyway? Hotel management. Well, what do you want to do once you graduate? I haven't decided for sure, but I think I'd like to work for a hotel or travel agency in this area. How about you? Well, when I first started college, I wanted to major in French, but I realized I might have a hard time finding a job using the language.
So I changed majors to computer science. Oh. With the right skills, landing a job in the computer industry shouldn't be as difficult. So, do you have a part-time job to support yourself through school? Well, fortunately for me, I received a 4-year academic scholarship. Wow. That pays for all of my tuition and books. Wow, that's great. Yeah. How about you? Are you working your way through school? Yeah, I work 3 times a week at a restaurant near campus. Oh, what do you do there? I'm a cook. How do you like your job? It's okay. The other workers are friendly, and the pay isn't bad. Ok. Los veo así como preocupados, no sé. Luna. Sí. Bueno, es una parte de listening. La primera, la primera pregunta que tenían ahí dice, what does the man wants to do after he graduate? ¿Qué es lo que él quiere hacer después de que se gradúe? Veamos quién captó. I want to work trabajar en quiere ser gerente en un hotel. Ok, en inglés, solo léame la respuesta de las opciones que tenemos ahí. He wants to work at the hotel. He wants to work at a hotel. Okay, perfect. The second one. What is the woman's major? Computer science. Okay, eso es lo fuerte para ella. Eso se le llama major. Si, por ejemplo, yo estudio una carrera X y alguien me pregunta que si cuál es my major, si es inglés, yo digo it is English. Pero si es otra cosa, pues bueno. Ok, siguiente. How does the woman pay for college? ¿Cómo hace la señora para pagar el college? She received a scholarship. Scholarship. Sí, ella recibió una beca que le cubre todas las colegiaturas. Tuition es colegiatura. Tuition. Scholarship. Okay, the next one, where does the man work part-time? ¿Dónde trabaja el chico medio tiempo? At a restaurant. Ah, okay. Okay, at the restaurant. Okay, and the last one said, what thing did the man not say about his job? ¿Qué será lo que... works long hours. He works friendly. Creo que se escucha. He works long hours. He works long hours. ¿Será que eso es lo que no dijo? Pains is okay. Ah, okay. What about his coworker? I'm friendly. Él no me... ¿Será que mencionó a sus compañeros de trabajo que son amigables? No. Ah, entonces. No. Bueno, por ahí ya les hice la métrica. Del primer listening, tranquilos, tranquilos. Al inicio es así, kind of hard, but later on it's going to be easy. Pero después va a ser más facilito, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Let us continue then. Okay, in the next one, what we're going to do is this. En la siguiente lo que vamos a hacer es, esta es la actividad 2 del vocabulary practice. Dice, write the days of the week in order. Escriba los días de la semana en orden. Veamos, a ver si se recuerda. Escribamos, por favor. Ahí en la rutina, en la 21.
Ready, teacher. Okay. Okay, veamos. Fatima, how do you spell the first one? ¿Cómo deletrea el primero que tiene? M. M. O. M. D. A. J. Ajá. Correct. Repeat again, porque se hubo interferencia de alguien más. Okay, okay. M O N D A J. Ah. Ahí está la okay. última, la última letra. Swy, okay. Swy, yes, yes. Sí, veamos, veamos quién más. Don Carlos Roberto. Siguiente. Don Carlos Roberto. Perdón, creí que lo había activado. Tuesday. Sería T-U-E-S-D-A-Y. Mm-hmm. Tuesday, creo. ¿Qué opina el público? ¿Yes or not? Hello. Yeah. Is that right? Is that right or not? I think so. It's right. Okay. You're right. Okay. Okay. Continue. Let me see somebody else. Vamos a ver a quién más. Bueno, los que no tienen cámara encendida les va a tocar porque. Se llama método de verificación. Don Guillermo Alexis, which one is the next one? ¿Qué día sigue don Guillermo? Me levanté un momento, teacher. Me quedé en la luna. Ah, okay, okay. No, don't worry. Don Noé Abraham. They already mentioned. Okay, how do you spell it? W E D N E S D A I Y Y Y Y Y Ajá. Okay, ¿alguna letra que se haya quedado por ahí? Yes or not? Yes. Hello.
No, teacher. Okay, veamos quién sigue. Don Miguel Abrego. Díganos el siguiente, por favor. And how do you spell it? Thursday. T-H-U-R-S-D-A-Y. Is that correct? Is that correct? Correct. Yes. Correct. Okay, el más fácil, vamos a dar a Don Oliver. Next one, the next one. Which the next one is Friday, right? Yes, it is. I can watch because I drive it, but I spell. Okay, okay, go ahead. It's F-R-I-D-E-Y. Okay, and be Friday. Careful. And be careful. Yes, teacher. Okay. I know. Thank you. Oh, okay, you're welcome, sir. Okay, let me see. Don Edwin Napoleon, the next one. Y cerramos con Don César Vladimir. Okay. It's Saturday. S-A-T-U-R-D-A-Y. Saturday. Saturday. Okay, Saturday. And César? Sunday. S-U-N-D-A-Y. Okay. Okay, thank you. Let us continue. Vamos a seguir porque tenemos mucho que hacer. Okay, the next activity that we need to do is this simple present yes-no question. Create four questions with the auxiliary provided. Ask the question and write the answer. Okay, ahí está. Hacen un screenshot. Va a crear cuatro preguntas con su auxiliar, el que ya le hemos dado. Y hace su respuesta. Va a hacer la pregunta y va a escribir lo que le responda a su compañero o compañera. Ahí están. Ya sabemos cuándo comienzan con does, cuándo comienzan con do. Okay. Podría dar un ejemplo, teacher. Okay, pero voy a dar uno, pero no quiero que me van a escribir el mismo, ¿sí? Lo vamos a hacer más easy. ¿Cuándo yo voy a usar does? Okay. ¿Cuándo uso does? Okay. Ah, okay. Voy a usar does con el pronombre he, she o it. En este caso, yo puedo usar she. Dice, does she work as a secretary? ¿Trabaja ella como secretaria? ¿Sí? Vaya, le di un ejemplo. Thank you. Okay, you're welcome. Acuérdense que primero va does, después do, do y does al final. Escribiendo, por favor.
Ready, teacher. Okay, vamos a esperar a los demás. Finish, teacher. Okay. Finish, teacher. Okay, veamos quién quiere leerlas. Aunque hubiese sido bueno si alguien las tiene digital compartirlas pantalla, pero it's not, you just can't read it. Hello. Ready, teacher. Ready. Okay, who wants to read it? ¿Quién quiere leerla? Okay, don Jorge Alberto. Okay, me llega así, así me gusta, mire. Hey, teacher. Number one. Does she speak English? Uh-huh. Does she speak English? Yes. Yes, she does. She speaks English. Or yes, she does. Yes, she does, or no, she doesn't. Number two, do you swimming? No, I do not. Okay, ojo con la pregunta. Do you? Swimming. Are you talking about swimming? Sí, de nadar. Ah, okay. Do you swim? Do you swim? Swing, no, I do not swing. Sí, aunque ahí cuando, como estamos hablando de habilidades, ahí fíjese que usamos el can. Can you swim? ¿Puedes tú nadar? Eso es una otra variante, pero tranquilo, no se, okay. no se preocupe. Number three, do we have a deal? Ah, ¿tenemos un trato? Yes, we have a deal. Okay, yes. No, pero sí, recordemos que son yes, no question. Yes, we do, or no, we don't. Okay. Number four. Does he exercise? Yes, he... Yeah. Yes, he does. Exercise. Okay, does he... Exercise. Okay, does he do exercises? Okay, ahí con esa palabra hay que tener un, bueno, pero más adelante, tranquilo. Okay, thank you. ¿Alguien más? Yo por ahí aparece la controversia de do and make. Cuando voy a usar do y cuando voy a usar make, cuando en algunos deportes, pero eso por, creo que más adelante aparece. Ok. Next. ¿Quién más? Hello. Me. Ok, go ahead. Does she drive a car? Does she drive a car? Does she drive a car? Yes, she does. Yes, she does. Oh, no, she doesn't.
She drives a motorcycle. Ahora muchas mujeres andan manejando motos, ya. Yeah. Yes. Estamos igual a Guatemala, que en los colegios, alrededor de los colegios, ya no cabe una aguja porque muchas motos parqueadas, tanto caballeros como señoritas usan motocicletas. Aquí digamos que hay pocas, a como se ven en Guatemala. Ok, continuemos, don Roberto, o no sé si sigue don Edwin. Ok, teacher. Number one, does she live in Mexico? Does she live in Mexico? Yes, she does. Yes, she does. Number two, do you speak English? Yes, I do. Yes, I do. Okay. Number three, do you work on weekends? No, I don't. Okay. Number four, he listens to music? No, he doesn't. Repítame eso, por favor. Does he listen to music? No, he doesn't. Ahí sería mejor si dijésemos, does he like listening to music? No le escuché, teacher. Sería mejor si dijésemos, does he like listening to music? Okay. Does he like listening to music? Sí. Does he like? Sí, le gusta a él oír música. Don Germán, díganos. Okay, teacher. Does Diana Spencer work in a cafeteria? No, she doesn't. Okay. Do you play with a cars? No, I don't. Okay, hold on. Do you play cards? Do you play cards? Okay. No, es with a card. No. Pero ahí me está diciendo que si juega con un carro o una carta. Con un carro. O okay. Carros. Okay. Do you play with cars? With cars. Listen, okay. Cars and cards. Okay. La diferencia es una D. Okay. Do you go to work every day? Oh, okay. Yes, I do. And the next question, does he is a clown? No, he doesn't. Okay, ahí tengo una duda en esta pregunta porque dice does he. Ajá, después de eso debería de haber un verbo. Does he? Y ahí me aparece una forma, creo que del be, que dice is. Is. Entonces, claro. Entonces esa pregunta para hacerla no necesitamos quizás como el do, porque es mejor, sería directo preguntar. Is he a clown? Is he a clown? Sí, is he a clown? Ok. Okay, perfecto. Thank you. Bueno, ¿quién más? Veamos el último que nos hace falta aquí. Yes. Veamos. Yes. My lady. Okay. Bueno, por cuestiones del tiempo, que siempre es el que nos tiene quietos, en la última actividad que tenemos, necesito lo siguiente. Yo sé que estamos out of time. Ahora viene ya lo que es su actividad diaria, ¿sí? Escriba 6 actividades que usted hace en su rutina diaria. Ahorita no nos centremos en la de mi amigo, mi compañero, no. Sobre su rutina, my daily routine. Pero esta quizás la vamos a hacer así como habladita para avanzar en el tiempo. Unos 2 que 3 que puedan hacer su rutina de las actividades que realizamos. De lo que ya hemos repasado, porque este tema lo hemos visto prácticamente ya con este, serían 3 veces. We've been talking about. Yes, tell me. Me dicen, por favor.
Hello. Hi, teacher. Okay, this is my daily routine. I get up at 4:30 a.m. Okay. I take a shower at 5 o'clock. Then I take my breakfast at 6 a.m. I go to work by bus or motorcycle. I start work at 7:15 a.m. I have my lunch at 12:30 and finish my work at 4:45 p.m. Only teacher. Okay, thank you very much. Okay, somebody else wants to do it. Uno más. Tengo 2 minutos. Somebody else wants to do it. Remember, tomorrow we are going to start the week the third. Ya mañana iniciamos semana 3 with a new topic. Bueno, se los dejo ahí de tareita, lo vamos a hacer en el review del día de mañana. Me voy revisando la asistencia. Don Alcides Dagoberto. Carlos Roberto. Present, teacher. César Vladimir. Present. Edwin Napoleón. Present, teacher. Evelyn Yamilet. Present, teacher. Ok, Evelyn Yesenia, por ahí la vimos, está malita, pero ahí ha estado pendiente. No nos respondió porque está con problemas de garganta, está fónica. Pero sí ha estado pendiente y conectada. Fátima Beatriz. Present, teacher. Ok, Germán Reinaldo. Present. Guillermo Alexis. Present. Héctor Iván. Jennifer. Present, teacher. Jorge Alberto. Present, teacher. Katy Briseida. Present, teacher. Luis Ernesto. Present. Miguel Ángel. Present. Noé Abraham. Present. Don Oliver. Don Oliver Trigueros, por ahí lo vi conectado. René Alexander. Roberto Carlos. Present, teacher. Y William Boris. Present, teacher. Don Oliver, ¿me respondió? Present, yes. Oh, ok, perfecto. Bueno, ahí estamos. Con lo de listening, los vi así como un poco tristes algunos, tranquilos. Es lunes, por eso. Es lunes, sí. Casi lloro. No. Es por el vocabulario, pero bueno, por ahí les dejé un par de vídeos la última clase de la música. Háganlo para poder aprender la pronunciación de algunas palabras. He buscado esos ritmos así despacio para que no nos compliquemos. Eso va a depender de cómo vayamos avanzando. Podemos ir buscando música como más rápida, pero ahorita me interesa más que todo la pronunciación. Y bueno, en los que les he enviado, en algunos aparece hasta la traducción. Así es que en un rato libre, por favor, pueden ir viendo los vídeos y vamos avanzando. Hemos cerrado semana 2, como les estaba diciendo, ya. Tengo el consolidado de las notas. Tengo el 50% de la semana 2 ya completa. Esperaría que a más tardar mañana ya esté el resto para poder tener ya las 2 semanas registradas en las casillas respectivas.
Y bueno, damos inicio el día de mañana a la semana 3. Se dan cuenta cómo el tiempo va súper rápido. Y cuando menos acordemos, diciembre llegó y ustedes abrazándose y regalando, dando los regalos, y viene lo más duro, enero. Oh my God. Oh. As a matter of fact, I don't like January. Uno de los meses que menos me gusta a mí es enero. January is boring. Yeah, it's kind of boring. Diga eso, teacher. No, es que la realidad. Fíjese que para los que cumplimos años ese mes, que terrible. Boring. Boring without money. Ah, esa es la otra, que hay que ahorrar. Miren, dejen un par de pesitos ahí escondidos para enero, yeah. Porque es difícil, y como diciembre todo el mundo anda ahí que busca una cosa que otra. Bueno, ya no le hacemos más el comercial, pero sí, January is difficult for me, you know, porque no sé ni qué grupo voy a tener, qué niveles voy a tener, tantas cosas que quedan en el aire. Así es que por eso es que hay que disfrutar el diciembre, porque en enero ahí se cumple el dicho, después del gustazo, usted sabrá lo que sigue. Okay, bye bye. I hope to see you tomorrow. Night. Okay, good night. Good night. Ah, ya ven que los hice reír, ¿verdad? Yes, okay. Yes. Okay, take care. Okay, bye. Good night. Bye. Take care. Good night. Bye. Bueno, el que teníamos para la retroalimentación de hoy no aparece, no está, entonces I'm sorry. Okay, see you, bye-bye, take care. Take care, bye, good night. Bye, teacher. Bye, teacher. Okay, bye. Bye, don Jorge. Don Jorge, ¿tiene alguna preguntita por ahí? ¿Alguna duda?